Para mí significa la alegría de poder dar una respuesta a los vecinos. Para mí, primero, el reconocimiento hacia ellos. Es impresionante lo que han hecho y hay que hacerle constantemente un reconocimiento. Llegar hasta aquí es gracias a ellos. No fue ni gracias ni a la municipalidad, ni a ningún político, ni a ninguno de ningún sector. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande, pudieron consensuar con el personal cómo llegábamos a este tiempo. Entonces, para mí significa que podemos acordar entre todos la comisión que trabajó tanto y que hoy decide también que esto forme parte de un trabajo municipal. Los trabajadores que estaban no bien, que estaban pasando un mal momento porque había postergaciones económicas, con mucho apoyo de ellos. Y me parece que para el pueblo de Remedio de Escalada, que esta unidad, este centro de atención histórico, no nos hubiéramos perdonado nunca que la sala más pero haya cerrado. Por lo tanto, con el esfuerzo de todos y el esfuerzo económico que tiene que hacer la municipalidad, que es un esfuerzo importante, pero vale la pena porque está la prestación de los servicios de Remedio de Escalada. Hace mucho tiempo nosotros con nuestros amigos de la comisión, con los integrantes, veníamos charlando, ellos me manifestaban las dificultades que tenían. Nosotros ayudábamos con algún tipo de subsidio, pero conozco fuertemente lo que se vive de adentro. Nunca alcanzaba. Yo buscaba a veces provincia, a veces si podíamos hacer con lo municipal, y es verdad, es muy complejo para poder subsidiar solamente con subsidios. Ellos trabajaban un montón, consiguiendo socios, bueno, tuvo distintos interregnos esta comisión. Sin embargo, creo que en conjunto entendimos todos que el único destino que podía tener esto era que esta sala formara parte de las prestaciones públicas, gratuitas, o sea, municipalidad. Entendiendo que provincia se hace cargo de los grandes hospitales y no podía, no quería, no podía, dentro de su estructura, hacerse cargo de esta sala. Así que la decisión me parece que fue un trabajo compartido. Usted resaltaba que va a ser libre y gratuito. Antiguamente los vecinos colaboraban con un bono. ¿Va a seguir siendo así o va a ser... no va a tener que participar más? No, los bonos para atención sanitaria no existen más. Esto es atención pública. Hay una cooperadora que está conformada por muchos de los muchachos que estuvieron trabajando todo este tiempo, que se agrega también personal de esta sala, donde juntos estaremos diseñando distintas alternativas para poder siempre, las cooperadoras ayudan. Aparte, la vocación y el corazón de ellos es estar pensando siempre para las instituciones de Escalada. Nosotros vamos a ayudar que eso sea así. Así que, reconociéndole a ellos todo esto, me parece que lo importante es saber que ahora la atención va a ser gratuita. Buscaremos mil formas. Siempre acá los pensadores que tiene el pueblo, que tienen los vecinos, van a inventar lo que sea para ver si juntamos algo para mejorar. Siempre algo más. La municipalidad va a estar, pero siempre una ayuda viene muy bien.